If somebody needs help, just touch the meter. You are very welcome. Just touch the meter and let me know that you are here with me. Alguien que necesite. Alguien que necesite. Toque el medidor. Ay, cabrón. ¿Puedes tocarlo otra vez? Si necesitas ayuda, ¿puedes tocarlo otra vez? Ay, cabrón. Ay, cabrón. Me lleva la que me trajo. Mira esto. ¿Necesitas ayuda? Tócalo para un sí. ¿Necesitas ayuda? Yo decidí grabar este capítulo hasta el momento que estaba yo afuera y de la nada empecé a caminar hacia más afuera de la casa, porque la investigación estaba haciendo en la puerta de esta tu casa. Pero a raíz de que yo camino hacia la calle y empiezo a ver que el mirror empieza a tintinear solo, ahí es donde me doy cuenta que the others, los otros, están aquí. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo la hora que nos estés mirando. Soy tu amiga Adela Esotérica y hoy te traigo una investigación o una continuación de una investigación que se dio por casualidad, porque no estaba planeada. Esto simple y sencillamente salió de la nada cuando estaba yo haciendo otra investigación acerca de este mismo tema, de lo paranormal. Y muy interesante se le puso el título de ellos están aquí, porque cuando menos te lo esperas, cuando menos te das cuenta, descubres que sí, en efecto, they are here, ellos están aquí. Can you touch it, please? ¿Sí ves ahí la pantalla? A ver si... Uy. ¿Ahí? No, nada. ¿Pueden tocarlo, por favor? Sí se ve la pantalla, ¿va? Sí. Ahí, se ve. Se ve. Ya parpadeó. Uy. ¿Puedes tocarlo otra vez, por favor? Please, can you touch it again? Oh. Oh. Gracias. ¿Puedes tocarlo otra vez, mi amor? No tengas miedo. Te me pegaste, ¿va? Hijo de... Te dije. Puedes tócalo, mi amor, tócalo. No tengas miedo. Gracias, gracias. Ellos están aquí. Yo no sé qué puedan necesitar, ni sea ciencia cierta, cuál es la cuestión, la causa, la razón, porque pueden ser muchas, puede ser ninguna. Con la tecnología nos hemos venido dando cuenta que están aquí, se hacen presentes. Y es, no, ¿cómo lo digo? No es cosa nueva. Esto ya viene de muy atrás. Todo el tiempo calculo yo que han estado. Pero no nos habíamos dado cuenta. ¿Por qué? Porque no había la tecnología. Porque no había los medios. Porque no se prestaban las situaciones. Pero ahora las cosas han cambiado. Y ahora ellos se muestran y ellos te dicen que en efecto... Aquí están. Mira, mira, mira.
A ver, ponle. Oh, Jesus Christ, thank you. Hace rato venía yo en la calle, crucé la carretera y viento la rosa de Guadalupe, así, shum, la sentí en mi espalda. Fría, 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 fría. Y la tengo fría, siento. ¿Parpadeó? ¿Eh? ¿Parpadeó? Sí, pues es que te estoy diciendo, sentí frío. Y dije, ya se me pegó otro. Eso fue lo que dije. Así, o sea, lo sentí clarito. Y dije, no, aquí ya hubo. Mira, ya se movió el pie. ¿Sí se movió? Sí, ya me reído. Te estoy diciendo que lo siento que se mueve. Ya, ya, ya. Ahí está, ahí está, ahí está, Dios de mi vida. ¿Ven lo que les digo? ¿Ven lo que les digo? ¡Ah! ¿Ven lo que les digo? Lo siento acá de este lado, por eso me lo puse acá. Gracias, no tengas miedo, te puedo sentir. ¿Sabes que te...? ¡Ah! ¿Te puedo sentir? ¿Sabes que te puedo sentir? Sí, yo sé. Yo sé, yo sé, yo sé. Gracias, gracias. ¿Te sientes bien? Ay, ¿cómo sentir bien si yo tengo un aura grande, va? ¿Sí ves mi luz? ¿Puedes ver mi luz? Tócalo. Ah, yo sé. ¿Ven? No sé qué va a pasar de aquí en adelante, porque definitivamente ver este tipo de cosas, vivirlas, tratar de trascenderlas, tratar de entenderlas, no es tarea fácil. Porque empiezas a descubrir que no solo es tu entorno adentro de tu casa o lo que te rodea, sino también todo el exterior. Y cuando digo todo, es todo. O sea, no nada más el patio de tu casa, no nada más algunas calles o ciertos lugares en donde va uno por interés a investigar o porque precisamente sabes que ahí espantan o porque ahí hay algo. No, es que cualquier lugar... Cualquier lugar es o está con ellos, habitado. Y tan solo, miren, es en ciertos lugares, no siempre va a marcar. Pueden acercarse, por favor, y tocar el medidor. Ahí está. Gracias. ¿Eres un alma perdida? ¿Puedes tocarlo, por favor? Gracias. ¿Te encuentras en este lugar? Gracias. ¿Necesitas ayuda? Ven, ellos están aquí. Ellos están aquí. Como te puedes dar cuenta, no hay mucho que agregar a esta situación. Simple y sencillamente, dejarse llevar por el lugar, por tu percepción, por lo que sientas o lo que te inspire el espacio donde te vas a colocar a hacer la investigación, y te apuesto lo que quieras que de que sale algo, sale algo. Porque es definitivo que ellos se quieren dejar notar. Ellos quieren hablar. Ellos tienen mucho para transmitir y para decir lo que quieren decir. Es cuestión de abrir oídos, es cuestión de abrir tus ojos, es cuestión de olerlos y sobre todo de sentirlos muy bien. No te equivoques, definitivamente ellos están aquí. Te veo para la próxima, espero te haya gustado el video. Te pido de favor... Si no me habías conocido, si no me habías visto, me des una oportunidad y te suscribas, te sigas quedando conmigo y regreses muchas veces más, así como también que compartas mi contenido porque es muy interesante. Y me dejes un comentario. Importantísimo saber qué piensas de todo este tema de lo paranormal, de cómo se han ido descubriendo las cosas y de cómo se van dando poco a poco. Todo lo que tenemos alrededor está lleno de energía y esa energía la tenemos también en nuestra casa, en nuestra persona, y todo huele a energía. Regálame un dedito arriba, regálame un compartir y te veo para la próxima. Muchísimas gracias.
O sea, así de hermoso. ¡Lola! Dios bendito. ¡Chulita! ¡Chulita! ¡Chulita, mamá! ¡Chulita! ¡Te pegaron, Chulita!